Marco Antonio Arriaga de León. Nací aquí en esta aldea de San Antonio Cerchil, que pertenece al departamento de San Marcos. Nací en el año 1947. El clima aquí es bastante frío, ya que estamos en la parte más alta de no solo de San Marcos, sino que de Guatemala. Y tenemos dos estaciones nada más, que es la estación de invierno, donde llueve, que es la época en que cultivamos, sembramos el trigo, la papa y el maíz, que son los cultivos más importantes. Está bueno, dale duro, pues. Además del paisaje que tiene, que tenemos el volcán Tajumulco, también tenemos el Cerro Chil, que embellece en esta comunidad. Soy voluntario de Cruz Roja Guatemalteca y llevo 10 años de pertenecer a esta institución de carácter humanitario. Me siento satisfecho de pertenecer a Cruz Roja Guatemalteca, especialmente a la delegación de aquí desde Chile. Además de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, también tengo mucho que agradecerle a la sede central por las muchas capacitaciones que hemos recibido. También trabajo en el programa materno-infantil, un programa donde nos hemos preparado en mejorar la calidad de vida de los niños menores de 5 años, las madres embarazadas y madres que están dando de mamar. Trabajamos en una área donde existe pobreza extrema, como es Comitancillo, es uno de los municipios más pobres a nivel nacional. En mi país, uno de cada dos niños menores de 5 años tiene nutrición crónica. En mi país, 136 mujeres mueren al año por cada 100.000 nacidos vivos por causas relacionadas al embarazo, al parto y al puerperio. Son muertes por causas prevenibles, muertes que dependen del acceso a servicios de salud y el conocimiento que tienen las señoras para reconocer los signos y señales de peligro que las obliga a buscar asistencia inmediata. Es por esto que la Cruz Roja Guatemalteca, a través de sus voluntarios y con el apoyo financiero de la Cruz Roja Noruega, desarrolla acciones para mejorar la situación de salud materno-infantil en comunidades alejadas de la ciudad capital. El objetivo del proyecto de salud materno-infantil es mejorar la situación de salud, pero con énfasis en las mujeres embarazadas, las mujeres en edad fértil y los niños menores de 5 años. La idea es tomar desde el embarazo a la mujer para que el niño nazca bien, también para que crezca sano. Las etapas del proyecto son 4. La primera es una presentación de la propuesta a nivel central. La segunda etapa es a nivel local, dentro de las delegaciones, también presentando el proyecto y ahí sí que seleccionando a todos los colaboradores y voluntarios del proyecto. La tercera es la realización de las actividades dentro de las comunidades. Y la cuarta es siempre el apoyo a nivel local, dentro de las delegaciones, para poder hacer el proyecto. El proyecto de salud materno-infantil inició más o menos 8 años en la Cruz Roja Guatemalteca. Comenzó como AYEPI. Actualmente tiene pues dos componentes grandes de trabajo. El primero es el abordaje comunitario, en lo que se busca trabajar con los comités de salud, fortaleciéndolos y apoyándolos para que ellos generen ideas y desarrollen proyectos para mejorar sus condiciones de vida. Se les capacita en temas de salud materno-infantil, como por ejemplo alimentación de la mujer embarazada, lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, alimentación complementaria y por supuesto prácticas de higiene. Estos comités son la semilla que podrá, cuando la Cruz Roja no esté, seguir llevando a cabo actividades en pro del mejoramiento de la salud de la comunidad. Gracias a ellos creo que han tenido el buen espíritu de colaborar en capacitar este comité, porque no podemos hacer solitos. En base de ellos estamos organizándonos para el bienestar de la sociedad. Ese es el programa que vela para un mejor desarrollo en la niñez. Por otra parte, tenemos el trabajo con madres consejeras, en donde también las madres consejeras son voluntarias comunitarias que aprenden sobre temas de salud materno-infantil como monitoreo del crecimiento, apoyan a dar consejería para mejorar las prácticas de alimentación a nivel familiar, cómo se hace la distribución de alimentos, cómo se le da de comer a los niños pequeños. Se les habla un poco acerca de lactancia materna exclusiva y de cómo alimentar a los niños con amor y cuidarlos con mucho cariño. La que trajo un proyecto materno-infantil aquí es Cruz Roja, ya que gracias a ellos se interesaron en venir a
a verificar si esta comunidad necesita ese apoyo de Cruz Roja y vieron que sí era necesario. Para poder ser madre consejera, nosotros estuvimos en la capacitación 3 días allá en Cerchil, que es donde funciona Cruz Roja. Las funciones de ser madre consejera es visitar a las madres. Por ejemplo, si se detecta que el niño tiene muy bajo el peso, vamos a ir a visitar a las madres. Y si el niño presenta una enfermedad así con gravedad, también tenemos esa obligación para ir a verlos, para ir a aconsejarlos a dónde lo pueden llevar, porque nosotros no podemos recetar ningún medicamento, pero sí les podemos aconsejar a dónde pueden ir, acudir. Yo de mi parte les estaba sugiriendo a los encargados de que Cruz Roja funciona, digamos, un largo tiempo. ¿Por qué? Porque mi comunidad necesita salir de la desnutrición, porque yo sé que aquí hay muchos niños desnutridos. La Cruz Roja realiza este tipo de proyectos porque el movimiento está consciente de la necesidad de abordar la salud de una manera integral, de favorecer la salud en la población más vulnerable, que en el caso de Guatemala son la población indígena del área rural y más pobre. Es por eso que estamos en Cerchil, en donde las mujeres indígenas pobres del área rural son las más afectadas por problemas de desnutrición, son afectadas por muerte materna, por enfermedades infecciosas. Quizá uno de los mayores desafíos que enfrentamos en el proyecto es el acceso a las comunidades. Es sumamente difícil llegar a la población más vulnerable. Los caminos están muy mal, se destruyen con el paso del tiempo, con las lluvias, con las inundaciones. Hay población muy dispersa. Ir de una casa a otra es bastante difícil. Muchas veces los voluntarios tienen que caminar varias horas para hacer las visitas domiciliarias, tienen que caminar varias horas para llegar a los lugares donde se hacen las sesiones educativas con mujeres embarazadas. Kenia vive en un hogar pobre, tiene 5 años. Es miembro de una familia indígena del área rural. Es una familia trabajadora. El padre trabaja en el campo, la madre ayuda en la casa. Kenia tiene varios hermanitos en la casa, son 8 niños. La comenzamos a ver desde que ella era pequeñita. Se fue enseñando a la madre ciertas técnicas para mejorar las prácticas de alimentación, prácticas de higiene. Cuando comenzó con nosotros, tenía bajo peso. Es lindo ver cómo ahora Kenia está muy bien. Materna infantil me parecía bien porque ayudó para los niños para llevar sus control de peso y así supo saber cuántos pesaban mis hijos porque yo no pesaba a mis hijos. Tal vez antes no lo hacía así y ahora yo ya estoy aprendiendo más que de lo que yo no podía hacer. Enseñaron a preparar unas comidas y enseñaron a preparar pasteles. Ahora aprendí más a darles mantenimientos a los niños y aprendí cómo darles de comida. Se tienen que lavar las manos cuando se van a ir a comer. Es que lo que uno aprende en la Cruz Roja es que se aprende para todo nuestro vida con nuestros hijos. Y ahora ya tengo un nietecito y igual quiero enseñarles a su mamá. Y aunque sea difícil y complicado, eso nos motiva a que se logren cambios en las familias. Uno sigue realizando las actividades a pesar de todas las dificultades que pueda tener, porque es una satisfacción personal ver cómo uno puede aportar un poquito para mejorar la salud de estas personas, es lo que más le llena a uno. Lo que yo quiero decir a Cruz Roja es agradecerlo muchísimo que se haya interesado en este proyecto y yo sé que es el único proyecto que tiene ese apoyo con la comunidad. Y eso es muy lindo para nosotros, trabajar entre esas comunidades que estamos intercalados entre la gente que habla el dialecto y nosotros que hablamos el español. Tiene que ver también con el desarrollo de capacidades a nivel familiar. Tiene que ver también con cambiar mentalidades, tiene que ver con mejorar las prácticas. Con chontete Cruz Roja que ulshnaqtsiltoja tal mush comunidad salo ok yolhi kei.